Sean todas y todos bienvenidos al lanzamiento del libro Convivir Mejor Juntos, recursos, estrategias y propuestas de estudiantes para la prevención del bullying desde la sala de clases, editado por Verónica López, Álvaro Ayala y Mara Zapón Chevein. Agradecemos a todos y a todas que se están conectando a esta transmisión a través de Facebook Live del programa de apoyo a la convivencia escolar PACES o a través del canal de PACES Recursos en YouTube. Hoy tenemos la grata oportunidad de compartir con ustedes esta publicación digital, que consiste en la recopilación de un conjunto de herramientas educativas, desde enseñanza básica a enseñanza media, para trabajar la convivencia escolar, las cuales fueron diseñadas desde las propias voces y propuestas de las y los estudiantes. En este sentido, el libro Convivir Mejor Juntos tiene como sentido y convicción que emplear el trabajo realizado por estudiantes sin duda puede estimular a sus pares a tomar parte en las respuestas oportunas al maltrato y en crear soluciones alternativas a los conflictos para una convivencia democrática e inclusiva. Este libro fue producido por el Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar PACES de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, gracias al financiamiento de fondos de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Así también cuenta con el patrocinio de la Escuela de Psicología de la PUCB y la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, Chile. La publicación y todos sus recursos ya se encuentran disponibles en el sitio web paces.cl, en recursos. Junto a las editoras del libro, Verónica López, Álvaro Ayala y Claudio Carrasco, hoy nos acompaña Paz Aguilera, estudiante del Colegio Luis Cruz Martínez de la comuna de Quilpué, región de Valparaíso, y Sergio Salomó, profesional del Departamento Provincial de Educación de Valparaíso, Isla de Pascua, quienes comentarán esta publicación. Lamentablemente, por motivos de salud, no pudieron acompañarnos hoy Carolina Irmas, de la OEI Chile, ni el coordinador general de PACES, Juan Pablo Álvarez, que no obstante enviaron sus saludos y cariños para todas y todos los asistentes. Para comenzar, dejaremos las palabras de bienvenida de la directora del Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar PACES del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, la académica de la Escuela de Psicología y una de las autoras de este libro, la doctora Verónica López. Hola a todos, a todas y a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Verónica López, soy académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Valparaíso y soy una de las autoras de este libro. Junto con darles el agradecimiento por estar aquí con nosotros o por escuchar también este lanzamiento del libro después, solo quiero señalar tres cosas. Uno es que este es un desafío que es fruto también de la perseverancia. Llevamos más de 10 años trabajando en este libro y los autores que están aquí presentes pueden testificarlo. Eso significa que hemos pasado más de una vida, en realidad en nuestros tres casos, más de dos vidas de historia, ¿no? De trayectoria profesional, de historia personal, y aún así perseguimos en esta idea de un libro que fuera producto de propuestas de los estudiantes. Y aquí paso al segundo punto. Hace 10 años no era tema que los estudiantes pudiesen ellos mismos, ellas mismas proponer soluciones al problema del bullying y de la convivencia escolar. Era obvio que las soluciones venían de otras fuentes, fundamentalmente de la opinión de los adultos o de los expertos. Nosotros en este libro, y gracias a algunos señalamientos de profesoras de la Escuela de Psicología, como Carmen Montesinos, por ejemplo, nos aproximamos a la posibilidad y al sueño de que, ¿y qué pasará si invertimos el cuento? Si en realidad le preguntamos primero a los estudiantes, a las estudiantes, ¿cuál ven ustedes que es el problema y cómo piensan ustedes que se puede solucionar? En ese tiempo estaba muy de moda el término de bullying, ¿no? De acoso escolar en esta acepción anglosajona. Hicimos junto a la Seremi de Educación de ese momento, que es la actual Seremi de Educación de este momento también, de la región de Valparaíso, un concurso que se llamaba Convivir Mejor Juntos, propuestas de los estudiantes para reducir y prevenir el bullying. En función de esas propuestas, o el producto de esas propuestas transformadas en
fichas o herramientas didácticas, pedagógicas que puedan utilizar los profesores, eso es el libro que hoy día compartimos con ustedes. Entonces, lo segundo que quisiera señalar es que cómo hemos avanzado como país, como Chile y como región de la América Latina, donde hoy día es mucho más evidente, es más obvio e incluso más innovador que hagamos un libro basado en las propuestas de los estudiantes, porque como les dije, ni siquiera era tema hace 10 años, no estaba en el tapete. Hoy día tenemos una Defensoría de la Niñez, que hace 10 años estaba recién en ciernas. Por lo tanto, hemos pasado, pienso yo, de nuestro contacto, tanto en PASES como Centro, y nuestro trabajo, investigación con y desde escuelas, de entender los derechos de niños, niñas y adolescentes como son derechos y deberes, será como el típico dicho en ese momento, a entender que los derechos de niños, niñas y adolescentes tienen mucho que ver con permitir la participación auténtica de los estudiantes, es decir, pasar de formas de participación tutelada, adultocéntricas, a realmente escuchar, y no solo escuchar, sino hacerle caso a lo que dicen los estudiantes y a las propuestas de los estudiantes. Y de ahí me parece que esto, aún con 10 años de retraso, sigue siendo un material vigente, auténtico, valioso para los profesores de aula regular, para los profesionales de la educación, para los educadores diferenciales, para todo aquel que trabaja en el ámbito de educación formal y no formal. Ya Álvaro y Mara nos van a contar de qué se trata este libro y Sergio y Paz también nos van se van a pronunciar sobre, bueno, qué les ha parecido en relación a las acciones que ellos han hecho ya con este libro. Lo único que quisiera es agradecer el recorrido del tiempo, primero de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica del Paraíso, por creer siempre en nosotros, en este equipo PASES que en ese momento se estaba formando, hoy día ya tenemos más de 10 años de existencia, el Programa de Apoyo a la Convivencia Escolar, al Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, que no existía ni siquiera como una idea en ese momento, y hoy día ya estamos cumpliendo los 5 años de existencia. Quisiera agradecer también al CIAE. El CIAE de la Universidad de Chile fue el primero que confió y creyó y aportó recursos de financiamiento a este proyecto a través de unos fondos que ellos tenían cuando yo era investigadora asociada de ese centro de investigación, al cual luego tuve que renunciar cuando nos adjudicamos el Centro Edu Inclusiva. Quisiera agradecer a ExConicit, hoy ANID, a través de MEC. MEC es como es un fondo al cual uno postula como académico investigador para poder traer a gente, investigadores internacionales. Y así fue como pudimos conocer y tener el agrado de poder trabajar con Mara Zaponchevin, quien está hoy día con nosotros presentes, y quien nos guió mucho en cómo hacer este trabajo, a tal punto que obviamente también es autora de este libro que contiene recursos, estrategias y propuestas desde los estudiantes. Por último, agradezco en nombre del Centro Edu Inclusiva a la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos, quien junto con patrocinar este libro, también eso forma parte de un convenio de colaboración que estamos haciendo con ellos respecto del desarrollo de herramientas concretas, pedagógicas, que permitan a los estados países poder avanzar a una educación inclusiva con mayor justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Les comentamos que durante todo el lanzamiento estaremos leyendo, recogiendo sus comentarios, consultas y reflexiones, las cuales compartiremos con nuestras y nuestros invitados pronto. A continuación, daremos la palabra a la también coautora de este libro que lanzamos hoy, la investigadora Mara Zaponchevin. La doctora Zaponchevin es doctora en educación, especialista en temas de diversidad y justicia social, inclusión, enseñanza contra el racismo, la intimidación y el acoso, así como el aprendizaje cooperativo y el uso de las artes para enseñar contra la opresión. Actualmente es académica en la Universidad de Siracusa, en Nueva York. Dejamos con ustedes a la investigadora Mara Zaponchevin. Hola, estoy muy contenta de estar aquí y primero quiero decir que tienes que perdonar mi español porque yo creo que hace 2 años ahora que no he hablado con nadie. La perra no habla bien el español, pero se llama Luna y entonces por lo menos tiene un nombre español. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí porque
el trabajo y todo que hicimos en Chile era muy importante para mí y yo aprendí mucho y también trato de perder mi Z cuando estoy en Chile porque aprendí mi español en España y por eso tengo una Z y no hablo como una chilena, pero a veces puedo decir sí po, no po, cachai, pero por lo menos nos entendemos, espero. Bueno, yo quiero hablar un poquito del tema de que es parte del libro, que se trata de resistencia ante la opresión. Y para mí eso es muy importante. Y lo más importante es tener práctica en qué puedes hacer, qué puedes decir. Porque hay mucha gente, y esos son adultos también, que dicen, ah, si veo algo pasando, haré algo, diré algo. Pero cuando preguntas, ¿qué vas a hacer? Dicen, pues no sé. Y entonces para mí es muy importante tener práctica con palabras actuales. ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes hacer? Y es muy importante. Y queremos empezar con una de las actividades de esta parte del libro, que es un poema. Y eso, Álvaro y yo hicimos una traducción porque es un poema que fue escrito de Pastor Martin Niemöller después del Holocaust. Y se trataba de lo que pasó con, había mucho silencio enfrente de los nazis matando a mucha gente. Y se trata del tema del silencio es complicidad. Y nosotros, Álvaro y yo, hicimos una traducción, digamos, con referencias chilenas para hacerlo más relevante, espero, a la gente en Chile. Y hay una actividad que se trata de leer este poema y después hacer unas preguntas, unas pruebas con los estudiantes. Y lo vamos a leer ahora. Empiezo yo. Primero vinieron a echar de la escuela a los niños gitanos y yo no dije nada porque yo no era gitano. Luego vinieron a echar de la escuela a los niños mapuches y no dije nada porque yo no era mapuche. Luego vinieron por los niños tontos y no dije nada porque yo no era tonto. Luego vinieron por los evangélicos y no dije nada porque no soy evangélico. Luego vinieron por los niños de familias mal constituidas y no dije nada porque yo vengo de una buena familia. Luego vinieron por los niños pobres y no dije nada porque yo no soy pobre. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. Y este poema es muy importante para mí por muchas cosas, pero también como soy judía, es muy importante porque se trata de lo que puede pasar si hay mucho silencio. Y ahora queremos mostrar la otra página que muestra lo que hacemos con este en el libro. Bueno, si tenemos una que discutan el poema y ponemos los estudiantes en pareja y tienen que tienen que responder a había un tiempo cuando sentiste o viste algo pasando en cuando alguien estaba maltratado y decías algo o no o no. ¿Y qué fueron qué te ayudaba a ser un buen aliado o cosas que impiden ser un buen aliado? Y es una esfuerzo para investigar
¿qué puedes hacer si estás en un momento como eso? Y para mí es importante decir que el vocabulario sobre el bullying siempre está cambiando, porque cuando escribimos esto, la palabra ser un aliado era muy frecuente y ahora hay gente que dicen que una palabra mejor es co-conspirador, es que alguien que está trabajando con alguien para cambiar, para resistir la opresión y también ser cómplice, ser cómplice, ¿cómo se dice? Y nosotros usamos esto como no ser cómplices, pero ahora hay gente que dice, sí, hay otra manera de hacerlo que quiere decir que estás trabajando con alguien para resistir a lo que está pasando. Y solamente quiero decir que para mí eso es lo más básico de la enseñanza, es dar a los niños el coraje y las estratégicas para hacer algo que pueden tener en vez de decir, oh, no sé puedo, lo que puedo hacer, lo que puedo decir, que tienen ideas de lo que pueden hacer. Ya basta. Muchas gracias, Mara. Finalmente, antes de pasar a los comentarios de Paz y Sergio, dejamos con ustedes al doctor Álvaro Ayala, coautor y uno de los encargados de esta gran campaña que dio lugar al libro que hoy estamos lanzando. Álvaro Ayala es psicólogo, doctor en psicología de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso. Actualmente se desempeña como académico de la carrera de psicología de la Universidad de Playa Ancha. Le damos la bienvenida, Álvaro. Muchas gracias. Bueno, para mí, y comparto esta felicidad, esta alegría por terminar o por llegar a este momento que es el lanzamiento del libro. Ya han pasado 10, 11 años de que comenzamos con esta aventura que era buscar las voces de los estudiantes y sus propuestas, justamente para poder comprender cómo ellos se posicionaban frente a la temática del bullying o la violencia escolar. Yo pienso que para poder contextualizar mejor el libro con el cual ustedes se van a encontrar y entender también de dónde viene la inquietud de nosotros como equipo por comprender, por acercarnos a las propuestas de los estudiantes, primero que todo había que entender el contexto en que estaba el estado del arte, por así decirlo, del bullying o la violencia escolar en Chile el año 2010. Estábamos recién comprendiendo un fenómeno que aparentemente en ese momento parecía algo nuevo en las escuelas, pero obviamente sabemos que el fenómeno de la violencia ha estado siempre, pero en ese momento estábamos encontrando nuevos conceptos para ponerle nombre a esas cosas que estaban, esos fenómenos de violencia que estábamos viendo en la escuela, y uno de esos era el concepto de bullying. Eso quizá en alguna medida nos permitió enmarcar este fenómeno, pero también tuvo un efecto complejo que fue que, como decía Verónica, muchas de las estrategias para abordar la violencia o el bullying venían dadas principalmente por los adultos. Y los estudiantes quedaban en un lugar secundario como más bien sujeto, objeto de una intervención. También dentro en ese minuto estaban apareciendo las primeras mediciones de violencia escolar en Chile y también estábamos construyendo como país, y ahí Verónica participó muy activamente, en una ley de violencia escolar. Entonces, gran parte como de lo que estaba relacionado con el fenómeno no aparecían con tanta fuerza las voces de los estudiantes. Y por lo tanto, surge esta campaña por poder ir a buscar este saber local de trabajo en convivencia en las escuelas. Nosotros sabíamos que las escuelas estaban haciendo mucho esfuerzo por llevar adelante un trabajo en convivencia escolar, un trabajo para poder prevenir la violencia y efectivamente ser un problema en las escuelas. Por lo tanto, nosotros pensamos que al reconocer este saber local, este saber situado de las propias escuelas respecto a las estrategias para trabajar con los estudiantes
iba no solamente visibilizar este trabajo, sino que también iba a generar un bienestar en la propia comunidad de saber de que había gente que investigaba sobre violencia y bullying, que está interesado e interesada por saber y fortalecer y apoyar estas iniciativas que las escuelas estaban desarrollando. Por lo tanto, desde ahí, también queríamos que los propios adultos de la escuela vieran qué querían decir los estudiantes respecto al problema de la violencia. Y ahí surge esta pregunta que va dirigida a través de esta campaña directamente a los estudiantes. ¿Qué harías tú para mejorar la convivencia en las escuelas? Y así llegaron más de 110 propuestas que venían distribuidas en videos, canciones, poemas y cuentos, que muchos de ellos son, que algunos de ellos recogimos, obviamente, para poder trabajar y construir una nueva intervención a partir de estas ideas de los estudiantes para mejorar la convivencia en las escuelas. Por lo tanto, eso fue muy interesante. Y luego, en la construcción del libro propiamente tal, con Mara y Verónica fuimos a las escuelas, volvimos a las escuelas, y no solamente a las escuelas donde participaron estos estudiantes, sino que volvimos a otras escuelas para mostrar estas ideas, estas propuestas a los estudiantes y trabajar con las profesoras y profesores y también con los estudiantes nuevas ideas para cómo podíamos transformar estas primeras propuestas que surgieron de la campaña, cómo podíamos transformar eso en una actividad como la que mostró recién Mara, cómo podíamos trabajar eso en una herramienta y recurso para los estudiantes y para los propios profesores. Y eso también fue muy, muy potente poder entender de que esto, de que aquí había un proceso de transformación que surgió a partir de las propuestas de los estudiantes, pero también fue involucrando a diferentes actores, diferentes... Quizás como idea central o idea fuerza, nosotros creemos que la voz de los estudiantes sobre la convivencia escolar no es solamente una fuente de información que debiera ser legitimada por las propias comunidades educativas, eso es el piso mínimo, sino que también creemos que estas voces de los estudiantes tienen que ser consideradas también como un eslabón imprescindible en la construcción de un proyecto de transformación social que involucra a las propias escuelas en este fenómeno de la violencia. Por lo tanto, incluir los aportes o inquietudes de los estudiantes, tenemos que valorizarla como parte de la construcción conjunta, comunitaria, de sentido y espacios para la convivencia. Y en ese sentido también creemos, y es algo que yo sé que el equipo de Verónica ha desarrollado desde el primer momento, sobre todo con la participación de los estudiantes y jóvenes, es que buscamos comprender la forma en que los estudiantes se posicionan frente al problema del maltrato escolar y su solución. No es solamente visibilizar, no es solamente ir a buscar estas ideas, sino que en el fondo es poner una mirada política del problema y también mirar a los estudiantes como actores políticos relevantes e imprescindibles para poder entender que esta transformación social va a surgir y está surgiendo desde la escuela y tenemos obviamente que mirar de una forma horizontal la participación, las inquietudes y necesidades que los estudiantes manifiestan respecto a los fenómenos de violencia o bullying. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Álvaro. Para comentar esta publicación, hoy contamos con dos invitadas de lujo. No podíamos lanzar esta publicación que releva la voz y propuesta de las y los estudiantes sin que justamente uno de sus pares pueda compartir con nosotros sus impresiones respecto a este libro, así como en relación a la convivencia escolar y la prevención del bullying desde su perspectiva. Presentamos, por tanto, a la estudiante Paz Aguilera, perteneciente al Colegio Luis Cruz Martínez de la comuna de Quilpué, y que además participa del programa Beta de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Damos la bienvenida a doña Paz Aguilera Opaso. Buenas tardes a todos quienes me acompañan dentro de la plataforma y a las personas que nos estén viendo en este momento. Siento
que el hablar de los temas de convivencia es algo fundamental, no solamente dentro, como para mí como estudiante, dentro del establecimiento educacional, sino después a largo plazo, porque al final del día el convivir no es algo netamente del colegio, sino es algo de la vida en sociedad en general. Estuve revisando este libro cuando me invitaron a esta instancia y dentro de todo creo que puedo mencionar que el libro, no, una cosa que me pareció muy importante es que recogiera como 10 conceptos claves sobre el bullying, lo que significaba o cosas por el estilo. Y esto me daba un contexto, porque toda mi vida me han hablado de qué es el bullying, lo que provoca o cosas por el estilo, pero nunca de forma tan precisa y clara. Y quizás después integrar a los estudiantes dentro de estas propias cosas, incluso a través de de las propuestas que dan los chicos, las canciones, los videos, el reportaje que hay, no sé si es spoiler, pero me pareció muy genial cómo lo integraba a los niños pequeños. Personalmente, supongo que en el colegio en el que estoy he tenido la suerte de no ver discriminación como tal en el colegio, no a nivel físico, tipo una vez estuve en un liceo y ahí sí, había unos chicos agarrándose con delante de mí, eso no fue lindo, pero en el colegio, en el establecimiento educacional en el que estoy ahora, eso no ocurre, pero lo que sí he visto como una constante es que a veces lo que no se considera bullying, quizás, no estoy segura, pero es el aislar a las personas, porque muchas veces hay personas que son más introvertidas, eso no se lo niego a nadie, solamente que se aíslan ellos y nadie hace nada para remediarlo. Creo que una forma de prevenir el bullying sería esto mismo, no aislar a la gente, sino darle cierto sentido de pertenencia a través de actividades dentro del colegio, no lo sé. Yo he estado en este establecimiento casi toda mi vida y eso me ha permitido sentirme parte de una comunidad y también me hace sentir segura en el caso de que si yo tengo algún problema, alguna dificultad, tengo a quien acudir y nadie me va a juzgar por ello. Siento que es muy importante el hacer que los chicos y las chicas puedan integrarse a todo esto, como a los colegios, porque no es solamente aprender, también uno quiere socializar con gente, sobre todo en contexto de pandemia. Digo, no vi a mis amigos por casi 2 años y estas últimas semanas he ido en presencialidad y me he sentido mucho mejor en el aspecto socioemocional que en un montón de rato, porque siento que una forma de prevenir el bullying es integrarnos como comunidad educativa y que la mirada estudiantil se realce, como dijo el quien habló antes de mí, siento no recordar su nombre, es porque no debe normalizarse el maltrato, tiene que hacerse frente a él, pero una cosa que se realza mucho en el libro es la prevención, porque no es cosa de hacer un castigo punitivo, sino de decirle a los chicos, oye, esto está mal, y enseñarles al respecto, como le enseñas las tablas de multiplicar, como le enseñas lenguaje. Creo que una cosa que podría hacerse para, no sé, siempre lo he tenido un poco inculcado dentro de mí, pero creo que tendríamos que podérselo a todas las personas, es este sentido, reforzar el sentido de la justicia de los chicos. No creo que todos los niños pequeños sean malos por naturaleza o algo por el estilo, así que, ¿por qué no hacer que jueguen, que piensen? ¿Qué pasa si soy un superhéroe? ¿Cómo salvo a ese compañero al que le están haciendo daño? ¿Cómo lo ayudo? Y, no sé, como les mencioné, todas las cosas que proponieron los niños, sobre todo los de los niños más chiquititos que vi, se me hizo como demasiado asombroso. En general, dentro de mi establecimiento, como digo, se hacen muchos talleres y a veces como ferias de habilidades sociales hace unos años. Creo que ahora van a hacer una exposición emocional, algo por el estilo, me mencionaron. Pero creo que como esto es lo importante, como hacer que los chicos interactúen y muchos estudiantes consideran que la clase de orientación y habilidades sociales es como necesaria. Puedo refutar eso porque personalmente a mi curso como cuarto medio nos ayuda mucho a socializar, sobre todo en las clases online. Y esas instancias son entrañables y ayudan a que no voy a ser amigo de todos, pero el convivir como escuela, como establecimiento, nos hace sentir
sentir pertenencia, y al sentir pertenencia queremos cuidar estos valores. Y no lo sé, creo que al final es eso lo que se tiene que buscar. No es solamente como no le pegues al otro porque está mal, que obvio está mal, sino es integrar a las personas y hacerlos sentir parte de un todo en el que queremos cuidarnos, o por lo menos sentir seguridad cuando vamos al colegio. Y eso, gracias por escucharme. Muchas gracias a ti, Paz, por tu participación en este trabajo. Para finalizar esta ronda de comentarios, es turno de don Sergio Salomón. Él es magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, académico de la PUCB y también del magíster en Creación de Ambientes Propicios para el Aprendizaje de la Universidad de Playa Ancha. Actualmente se desempeña en el Departamento Provincial de Educación de Valparaíso e Isla de Pascua. Dejamos con ustedes a don Sergio Salomón. Gracias. Voy a compartir una presentación. Espero poder ubicarla. Sí, ahí está. Ok. Bueno, soy profesor de... ¿Se está viendo allí? Sí, estamos viéndolo. Que yo veo solo la presentación, entonces me perdí ahí, esa parte no la habían ensayado. Bueno, soy profesor de historia, pero mi especialidad es la historia del arte, así es que quiero compartir algunas imágenes en este conversar a partir del libro que estamos presentando. Y van a ser tres momentos esencialmente. Uno, no puedo desentenderme de la perspectiva histórica, que hay un proceso, hay un contexto. Tanto Verónica como Juan Pablo han hablado del proceso que ha vivido el propio libro, ¿no? Ayer teníamos otro conversatorio, estaba Claudia Carrasco, y muy con la camiseta puesta dijo, cuidado, no es que el libro haya descansado 10 años, ha habido todo un trabajo entre que partió esto y ahora está saliendo a la luz. Entonces, hay una cuestión de procesos que quiero abordar y de contexto. Lo segundo que quiero abordar es cómo este libro no solo es podríamos decir, una chispa muy potente para abordar oportunidades en esos procesos y contextos que estamos viviendo como país, como educación, sino que también el segundo punto es cómo entramos al corazón del educativo, que es lo pedagógico. Y creo que este libro lo hace de manera muy, muy clara, muy bien armada y muy incitadora. Pensando quizás en las palabras de Mara cuando comenzó diciendo... hablando de la resistencia contra la opresión, bueno, hay una emoción de por medio también, pero canalizada de manera muy efectiva en el libro. Y finalmente voy a hacer algunos comentarios específicos del libro. Comienzo entonces con esta imagen, creo que no es mucho lo que hay que decir, habla claramente de un proceso que no comienza aquí, sino que podríamos decir que culmina aquí y abre un nuevo proceso con un caudal muy tremendo que nos abre una temporada de cambios importantes. O sea, hay cuestiones pendientes en la sociedad chilena, en el sistema educativo chileno, que hoy tenemos la oportunidad concreta de abordar de manera ambiciosa. Esto es, ¿cuál es la educación que queremos? ¿Qué lugar le vamos a dar a ese currículum elefantiásico en términos de objetivos que si nos ponemos la mano al corazón realmente no los abordamos, aunque digamos que sí? Y hay cosas importantísimas que no abordamos de la manera adecuada suficientemente. Una de ellas, todo lo que aborda este libro, ¿no? Y otras cosas que están entretejidas en él. Bueno, esto ha generado inspiración, ¿no? Me encanta esta obra de Miguel Ángel Castro que toma el conocido Guernica de Picasso y hace la versión Chile octubre 2019, ¿no? Y ahí está con todas las pie de nota de toda la iconografía representada magistralmente en esta imagen. Y quiero que recuerden estas dos portadas que voy a colocar aquí. El año 2014, la OCDE. Sí, la OCDE se preguntó el arte por el arte. Y en realidad lo que se preguntaba era cuánto los lenguajes artísticos nos ayudan a aprendizaje relevante. ¿Y qué aprendizaje relevante pueden ayudar de manera potente los lenguajes artísticos? Las habilidades sociales. Las habilidades sociales son enormemente potenciadas a través de los lenguajes artísticos. Entonces aquí tenemos dos áreas en el currículum bastante marginales. Las artes, no creo que sea así, obviamente, pero en términos de la realidad, las artes, la convivencia, son cosas que hay que tener un tiempo como para
para distraerse, como para relajarse, y después ya lo importante, lenguaje y matemática, o algo que hay que resolver, normalizar, ¿no? La convivencia, lo socioemocional, para ir a lo importante, lenguaje y matemática. Pero no, no es así. Tenemos una deuda como sociedad. 12 de agosto de 2019, Escuela de Medicina La Católica, 1 de cada 5 chilenos ese año tenía alguna enfermedad mental. 9 de enero del 2020, ahora Universidad de Chile, Escuela de Salud Pública, el modelo económico deteriora la salud. Somos tan exitosos económicamente, pero parece que eso ha traído un costo muy grande. Hemos pagado un alto precio, la salud mental de los chilenos. Pasa un año de pandemia, 14 de abril del 2021, Chile, el segundo país dentro de 30 que más ha empeorado su salud mental. Hay una deuda pendiente. Y la semana pasada, este Chile de esa canción de "y verás cuánto quieren en Chile al amigo cuando es extranjero", parece que ya no es, desapareció. Y estamos viendo entonces una sociedad que carece de habilidades, de competencias, de entendimiento, de actitudes, que pareció que en alguna época la identificaban, ¿no? Hasta cantábamos estas cosas y cantábamos "o el asilo contra la opresión". Martin Niemöller quizás se hubiera sentido identificado con esta estrofa del himno nacional, pero ¿cuánto queda de eso? Una deuda pendiente. ¿Y la educación? La educación estos 2 años, a pesar de los grandes desafíos que ha tenido, y quizás aún resta el gran homenaje a los docentes chilenos, ha logrado no tener las tasas de deserción que hubiéramos esperado. Lo conversaba hace unos días Verónica en un conversatorio, y más aún, ha logrado aprendizajes relevantes. Ha hecho tremendo esfuerzo para abordar nuevas dimensiones y ha sido la institución que en medio de toda esta debacle, no solo pandemia, comenzó antes con el estallido social, está en pie con credibilidad respecto a dónde hay un lugar que nos puede dar algún grado de seguridad, de pertenencia. Oportunidades desde la coyuntura. Por lo primero, con esas imágenes quería mostrar algunos destellos solamente del proceso y del contexto histórico que como país nos abre oportunidad. Creo que este libro puede entregar herramientas concretas y una perspectiva interesante para abordar esos desafíos de manera productiva. No es el tema hoy, pero no puedo dejar de mencionarlo, y especialmente quiero hacer comentario, esta relación, ¿no? La evaluación, cuando la abordamos como la hemos abordado constantemente en el sistema estandarizado de aseguramiento de la calidad, pudiera ser una tremenda herramienta de bullying, ¿no? Pero la evaluación, como nos llama a aplicarla, el decreto 67, y especialmente la experiencia de esta pandemia, debiera ser una oportunidad también para aprender. Y no solo para aprender los contenidos asignaturistas, sino que estos aprendizajes relevantes como los que aborda el libro que estamos presentando. Concentrándome en lo importante, en lo más evidente que aborda el libro, en las estrategias de acompañamiento del Ministerio durante estos 2 años de pandemia, se desarrollaron focos de asesoría y uno fue el fortalecimiento y desarrollo de la participación, la convivencia y lo socioemocional. Y se proponían acciones, el año pasado, por ejemplo, de trabajar los OAT, cosa que hace este libro. Y articular entonces no solo la convivencia como una contención, lo socioemocional como una contención, sino que también un abordaje curricular. Los focos de este año, 2021, ya esto está más desdibujado. O sea, no ha habido un abordaje suficientemente efectivo desde las estrategias de la institución educativa del país para realmente incorporar en un abordaje curricular este desafío de lo socioemocional, la participación, la convivencia. No puedo dejar de mencionar algo que venimos trabajando un poco más de 10 años. El tango dice 20 años no es nada. Un grupo de una comuna de Santiago, un grupo chileno, sacó otra canción que decía: si 20 años no es nada, 10 años menos que nada. Así que los 10 años del libro es menos que nada, pasaron rápido, ¿no? Y los 13 años desde los cuales venimos trabajando convivencia en esta región, y suscribimos, entre otras cosas, nos interesó este modelo de competencias cognitivas, emocionales, comunicativas de Chaus, ha sido un tiempo que yo creo que me dice muchas cosas que voy reencontrando de otra manera en este libro. Por ejemplo, cómo se puede abordar, y lo hemos probado muchas veces, y este libro aporta nuevas herramientas con algo particularmente interesante que ya se ha dicho, Paz lo dijo, Juan Pablo lo dijo, la voz de los estudiantes, ¿no? Cómo abordar en el currículum, no solo en acciones extracurriculares, abordar el desafío de desarrollar
habilidades, competencias, comprensión de sentidos, ¿no? De fundamentos respecto a esta área de desarrollo humano fundamental que no ocupa los espacios que debiera ocupar en el currículum chileno actual, ¿no? Este es un piloto en base al modelo de aulas en paz que se hizo en 7 escuelas de Valparaíso de inserción curricular en tercero básico, materiales concretos también, pero hecho desde la perspectiva del docente. Interesante igual porque fue una adecuación que hicieron los docentes, no un grupo de expertos, pero aquí todavía no estaba la voz de los estudiantes. Nosotros a nivel provincial y luego en un impacto regional quisimos tomar ese mismo modelo y desarrollamos talleres con estudiantes de distintos niveles, básica y media, año 2015, 16, 17, 18, que los denominamos FIMELEC, formación integral mediante lenguajes creativos, que aquí sí quisimos retomar algo que hicimos el año 2008-2009. Bueno, luego estos cambios de administraciones en la institución Mineduc hicieron que ese proceso quedara desarticulado, lo retomamos 15, 16, 17, con estos talleres que trabajaban lenguajes creativos juveniles, hip hop, parkour, slackline y otras cosas más que me cuesta pronunciar porque también son, yo soy de la época de las perillas, más que de esto. Y incorporaron estudiantes para desarrollar desde un modelo de abordaje esta comprensión, estas habilidades en conjunto, unos trabajando con otros, ¿no? Gracias a las redes, yo creo que 10 años claramente no durmió el libro. Hubo algo que se inició 10 años atrás y en el intertanto ha generado redes, conversaciones, desarrollo, que finalmente toman forma en lo que estamos presentando hoy. Entre esas conversaciones y desarrollo, con Verónica y con otros actores activos de estas inquietudes, de estas temáticas, nos encontramos allí el 2019, un poquito antes del estallido, y compartíamos iniciativas de inserción curricular de convivencia de varias escuelas, todas ellas municipales de la provincia de Valparaíso. O sea, es posible trabajar este año en pandemia 2021 con la colaboración con ASNU, trabajando el desarrollo de estas habilidades también en escuela. Dicho eso, quiero terminar mi intervención con algunos comentarios del libro. La pregunta central, ¿qué harías tú para convivir mejor juntos? Y este tú ya no es el experto, ya no es el docente, aunque el material es un tremendo material para los docentes. El qué harías tú es la interpelación al actor niño y joven, niña y joven, ¿no? ¿Qué cosas encontramos en el libro que me parecen fundamentales? El abordaje de los objetivos transversales. El año 2020, un intento de articular convivencia, lo socioemocional con el currículum, un intento tímido, poco articulado, poco conectado con otras cosas después. En cambio, en este libro vemos un plantearse cómo abordar a través de actividades concretas, muy bien estructuradas, las dimensiones cognitiva, afectiva, moral, sociocultural y ciudadana, proactividad y trabajo a través de materiales generados por reflexión y creatividad. Por eso partía con imágenes también de este estudio, abordaje increíblemente de la OCDE sobre arte para desarrollo de habilidades, ¿no? Creatividad movilizada por niños jóvenes para preguntarse cómo desarrollar estos objetivos transversales. ¿Qué más encontramos en el libro? Y aquí voy a jugar con los números, ¿no? 8 por 1 por 1 igual 20. Bueno, ese 8 son los sectores, son los apartados que tiene el libro, más un conjunto de recursos para cada apartado, más un conjunto de actividades. Las sumas no van a dar, las multiplicaciones o divisiones que voy a mostrar no van a dar. Esto tiene un sentido. Dejo la pregunta primero. Uno de los componentes entonces aborda 8 apartados temáticos donde nos presenta un conjunto de recursos y un conjunto de actividades concretas, muy bien estructuradas. 10 más 10 más 10, igual 100. 10 comprensiones, 10 saberes, 10 principios que nos dan una estructura completa, 100% estructurada, ¿no? Una estructura completa que va a soportar todo el desarrollo posterior del libro. Lo mencionaba la misma Paz, que aparecen allí principios. Aparecen también comprensiones importantes y saberes. 1 dividido en 1 dividido en 1. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la estructura
fundamental de la clase, ¿no? Inicio, desarrollo y cierre. Cada actividad está planteada con un inicio, un desarrollo y un cierre. Muy práctico. Está preparado el trabajo para llegar y desplegarlo. Para, bueno, ahí les dejo los números que dan igual, algún sentido tienen. No son, parecen absurdos matemáticamente, pero tienen un sentido más profundo. Finalmente tenemos esta otra fórmula, ¿no? 7 más 12 más 10. 7 sectores de aprendizaje están abordados en el libro. 12 niveles, desde primero básico hasta cuarto medio. Y 10 OAT que abordan estas 5 dimensiones. Las matemáticas de este libro son, como lo diría el principito, lo fundamental, es invisible a los ojos, ¿no? Me quedo entonces con que los invito a que puedan explorar el libro. Sus matemáticas aquí presentadas podrían no cuadrar, pero en realidad lo que quise representar es que en el libro hay mucho más de lo que vemos, hay todo un proceso, hay un conjunto de oportunidades que me parecen muy potentes y las debiéramos tomar con todo el valor que nos están aportando. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Quiero también agregarle a lo que nos acaba de reflexionar e invitar a trabajar, de que a propósito de esta división o análisis que se hace de los objetivos de aprendizaje, también existen distintas estrategias para los distintos niveles y los distintos materiales también para los distintos niveles de educación o dentro del espacio escolar. Entonces, nos llevamos sus palabras para poder seguir reflexionando y explorando esta estrategia dentro del libro. Queremos hacer un momento particular para invitar a la doctora Verónica López a que nos presente algunas partes y algunos momentos del libro para que podamos compartir y explorar, iniciar esta exploración en conjunto con ustedes. Muchas gracias, Héctor. Lo que ahora vamos a hacer, y esta va a ser la parte final, es mostrarle en concreto qué es lo que estamos invitando a los profesoras y profesores a hacer, uso de este libro, que es un conjunto de, como ya hemos dicho, recursos basados en propuestas de los estudiantes. ¿Qué estamos haciendo? No sé si yo me escucho doble, no sé si ustedes me escuchan doble. Quizás Héctor, si apagas tu micrófono, podría ser el mismo. Estamos en la sección de pases.cl, recursos, slash recursos. Ahí ustedes pueden encontrar el libro, pueden descargarlo de manera gratuita y también van a encontrar las propuestas de los estudiantes que se llaman recursos. Lo que decía Paz de los 10 puntos claves tiene que ver con lo que señalaba Sergio. En realidad nosotros, junto a Mara y Álvaro, armamos un currículum para la prevención del bullying. Está pensado como un currículum en el sentido de que tiene comprensiones claves sobre 3 temas que siguen vigentes. Uno, como decíamos, el bullying. Otro, el clima de aula. Y en tercer lugar, las competencias socioemocionales. Si puedes volver un poquito para leer de manera corta el tema de la primera parte, ¿cierto? De las del clima de aula. Solamente para poder compartir con ustedes de qué manera esto está pensado. Uno. Mejorar el clima escolar para estudiantes y profesores es responsabilidad de todos quienes trabajan en la escuela. 2. Un clima escolar positivo involucra a las y los estudiantes en el aprendizaje y promueve un aumento del resultado académico y del éxito. 3. Los y las profesores tienen un papel clave en el establecimiento de un clima de aula que asista en la relación interpersonal y constituye un modelo para normas de amabilidad, respeto, cooperación y ayuda. 4. El clima escolar se enfrenta de mejor manera a través de fuertes medidas preventivas, como también a través de consecuencias educacionales para cuando el comportamiento sea inapropiado. 5. No es suficiente, y muchas veces es contraproducente, focalizarse en esfuerzos que limiten o eliminen el comportamiento interpersonal negativo, es decir, las sanciones punitivas. 6. A las y los estudiantes se les debe enseñar sistemáticamente formas positivas de interactuar con otros, prácticas sociales específicas que ayudan a desarrollar un aula que se preocupa, coopera y es amable. 7. Establecer un clima escolar positivo debe estar conectado con enseñar a las y los estudiantes a comprender, respetar y apoyar a aquellos que tienen distintos antecedentes, incluyendo diferencias raciales, de clase, género, grupo étnico, religión, lenguaje, etc. 8.
El énfasis debe estar puesto en enseñar a las y los estudiantes a ser aliados activos para sus compañeros de clase. 9. Las escuelas deben participar en una evaluación sistemática que privilegie escuchar a las y los estudiantes y el clima social, la frecuencia y tipos de comportamiento. Y así sucesivamente, lo que vamos encontrando es como una suerte de decálogo, ¿cierto? Que luego podemos comprender acerca del bullying y luego de las competencias socioemocionales. Me parece lo que dijo hoy día Sergio es bien clave. Desde la pandemia hemos estado hablando del desarrollo socioemocional, del bienestar socioemocional y de la necesidad de resguardar y cuidar y protegerlo. Eso se hace de maneras muy similares a cómo se previene el bullying y a cómo se trabaja el clima de aula. Entonces, creo que la apuesta por este libro es entregar por una parte un orden, de una manera ordenada, concreta, un currículo para prevenir el bullying, mejorar el clima de aula y a través de esa manera poder apoyar a los profesores y a las profesoras en trabajar estos temas para desarrollar competencias socioemocionales en su estudiante. Pero segundo, también da mucha flexibilidad, porque aquí hay algunas propuestas, tres de las cuales les vamos a mostrar ahora, pero en realidad son ejemplos, ¿no? O sea, los profesores, las profesoras en sus propias escuelas, liceos, colegios, pueden hacer lo mismo, podrían hacer un concurso de qué harías tú para mejorar la convivencia escolar, qué harías tú en contexto de pandemia. Entonces recibimos las propuestas de los estudiantes, elegimos las que nos parecen mejor, quizás los mismos centros de alumnos pueden participar. Entonces, de alguna manera, por eso les digo que es un currículum, porque utilizando recursos parecidos que vengan de sus propios estudiantes, la cosa se vuelve incluso mucho más motivante para los estudiantes, para los estudiantes de sus propias comunidades escolares. Por lo tanto, esto tiene tanto la idea de otorgar algo como relativamente fácil de aplicar, como a la vez permitir la autonomía docente de, si ustedes quieren, pueden ampliar, enriquecer, amplificar y expandir. Entonces, ahora les vamos a mostrar en la otra parte de esa página web, paces.cl/recursos, algunos de los recursos y la manera concreta en que este currículum se desarrolla. ¿Por cuál comenzamos? Aquí tenemos el video de los reporteros, que está pensado para estudiantes de primeros ciclos. Está hecho por estudiantes de primeros ciclos y este es el que referenciaba Paz. Vamos a mirar una parte. Mi nombre es Amaro Gómez Pablo y yo me llamo Brian Ramírez. Estamos en las noticias SBD, siempre es bueno darse. Ante tanto bullying en nuestra sociedad, vamos a mostrar el siguiente video de una escuela con bullying. Queremos mostrar una escuela que siempre practica sana y buena convivencia escolar. Es la escuela por Harry de Viña del Mar, de Tranque Sur. Y para eso tenemos unos invitados. Pasen, pasen, por favor, a este estudio de televisión. Con ustedes aquí, Anaí Camus, Mario Sánchez y Daniel Buena. Vamos a hacer una pregunta sobre la buena convivencia. Bueno, ¿qué piensas tú, Anaí, del bullying? Que es demasiado malo y maltrata mucho a las personas. Es muy malo para la escuela. Es horrible y malo. ¿Cómo es la convivencia en sus escuelas? Demasiado buena. Es buena y sana. ¿Qué haces para hacer la convivencia? Nos respetamos, nos escuchamos. Tenemos empatía, conversamos los problemas, los solucionamos y firmamos un contrato de buena convivencia. ¿Qué es para ustedes la convivencia? ¿Qué creen que es? ¿De qué se trata? De ser buenos con la gente que nos rodea. ¿Qué tienes ahí en las manos?
Es un consejo que siempre activamos cuando tenemos problemas. A ver. Ahí está para la cámara. Y hay que filmar. A ver, filmar. Bien, si podemos parar, quizás Héctor, esto es para mostrarle que, claro, son recursos porque es un video en concreto, pero también son propuestas, en el sentido de que ustedes también podrían generar un video propio, ¿cierto? Se fijan que esto fue, o sea, filmado por la profesora, luego nosotros lo enchulamos un poquito, ¿cierto? Pero en realidad es un material que fue parte de este concurso que les decíamos. Vamos a la página 46 del libro, donde está ya, esta es la segunda actividad, porque la primera propone estos contratos que le llaman los niños, que son las normas de convivencia, que recomendamos hacerlas para todos los cursos, todos los años, o comienzos de como ciclos de aprendizaje. En el contexto pandemia, aquellos establecimientos que están en fase híbrida, pasando a presencial, pasa que los grupos de burbujas, ¿cierto?, se juntan a veces, entonces cuando hay grupos que han conformado ya sus propias pautas, aunque sea online o a distancia o a través del celular, el grupo ya está armado y no es llegar a formar, juntar dos grupos. Entonces, las normas de convivencia hay que hacerlas en la medida en que se forma o se conforman un nuevo grupo. Y aquí en la actividad número uno, la propuesta es, bueno, cómo están las cosas en nuestro colegio, y tiene un inicio, tiene una breve fundamentación teórica respecto de por qué tendríamos que hacer esta suerte como diagnósticos locales, que son de aula, respecto a cómo está la situación de convivencia, que es lo que estaban haciendo los estudiantes, ¿cierto? Se muestra el video como parte del recurso, como pedagógico, didáctico, y después se genera una actividad con los estudiantes que más o menos dura la hora pedagógica que tienen los profesores. Y luego eso puede continuar para una siguiente actividad que puede ser como si usted, si quieran todos muy enganchados, podría luego del cierre poder hacer una siguiente sesión y se plantea otra actividad posible. Veamos el segundo recurso. Alguien tenía que hablar. Héctor, si me puedes tú ayudar a leerlo. Este es un cuento de una estudiante. Llevaba meses en ese curso y no tenía muchos amigos por culpa de su carácter introvertido, y sin quererlo se había convertido en el juguete de unos agresores. Él los acusaría, pero tenía miedo. Por no pasar las respuestas de una prueba le pegaron. Podía ser un cobarde, pero peores eran los que venían y no hacían nada. En la sala, al verlo golpeado, un compañero levantó la mano y denunció al profesor a todos los que entretenían intimidando al resto. Él no les tenía miedo. Para él, el maltrato escolar no le era indiferente. Entonces, si ahora puedes irte a la página 57 del libro, la actividad 3 se llama No seremos cómplices y aborda lo que señalaba Mara respecto de las teorías del bullying, habla del triángulo, ¿cierto? Entre la víctima, el agresor, el grupo de agresores, muchas veces esto funciona en grupo, y el testigo, y lo que sabemos hoy día, después de 20 años de investigación, es que el rol de los testigos es muy clave en ser ya no testigos, sino cómplices, como en el sentido de agentes activos en parar el bullying. Y eso es que creo, entiendo yo lo que estaba señalando Mara respecto de que seamos cómplices activos, pero ahora en parar, el pasar de bystander a upstander. Si puedes devolverte a la página 57, porque quisiera señalar estos cuatro recuadros. Uno es el recurso disponible, que en este caso es el cuento Alguien tenía que hablar, obra realizada por un estudiante octavo básico, que aborda el silencio como cómplice en situaciones de agresión. Esto es muy fundamental porque tanto el bullying presencial, prepandemia o en contexto híbrido que tenemos ahora, como el bullying virtual, el ciberbullying, operan mucho y se reproducen, se sostienen cuando el resto se queda callado. Entonces, para el profesor tenemos esta guía que le decía, acá está el recurso, esto está dirigido a fundamentalmente estudiantes de NB4, sexto básico, pero en general de segundo ciclo, o sea, de, claro, segundo ciclo de básica, que es coordinable con los siguientes sectores de aprendizaje, si puedes bajar porque yo no lo leo, dice lenguaje y comunicación, arte,
¿Y cuál es el tiempo estimado a la actividad? 2 horas pedagógicas, que corresponde a 1 hora y media cronológica. Y luego viene la misma secuencia, ¿no? El objetivo, una fundamentación, y luego la fundamentación como la actividad concreta que se le pide. La fundamentación es breve porque está pensada en entregar como los puntos claves que las profesoras podrían, esto también lo puede usar el encargado de convivencia escolar, ¿cierto? Pero los puntos claves que habría que enfatizar, sustentado en la literatura, en la evidencia nacional e internacional. Y luego vamos a la actividad que tiene, como decía Sergio, un inicio, un desarrollo y un cierre. Vamos entonces con el tercer recurso y con esto ya finalizamos, y es para mostrarles que esto también está, incluye, gracias, ese es un afiche, el concurso uno es como multimedia, en el sentido que podrían entregar canciones, afiches, videos, quizás después finalizamos con alguna canción, Héctor, para que la puedas buscar. Este, en este caso es un afiche de un colegio, el Claudio Mate Viña del Mar, categoría juvenil. Y entonces, en este caso, el recurso, la actividad está pensada para estudiantes de enseñanza media, y si ustedes se fijan, el título es, ¿cuál es el título de aquí? No recuerdo. Por una comunidad sin prejuicios y formas de pensar, gracias. Entonces, el contenido de fondo sigue vigente. Aún más, en una sociedad en transición hacia una vida con mayor justicia social, estamos a flor de piel, digamos, siendo más conscientes de las distintas formas de discriminación social. Y este afiche tenía por objetivo mostrarnos, ¿no?, develar que muchas veces el bullying en realidad es la punta del iceberg de distintas formas, con contenidos raciales, con contenidos de aptismo, con contenidos sexistas. Esto fue antes del movimiento feminista, fue mucho antes del estallido social, pero si ustedes se fijan, las propuestas siguen muy vigentes, porque los contenidos de discriminación hacia grupos marginalizados son históricos. Y por lo tanto, ese es el punto, cuando Mara le señala, esto tiene que ver con opresión y justicia social, porque se trata de, desde las propias voces, y ya no solo escuchando lo que opinan los estudiantes, sino también las soluciones que ellos ofrecen, podemos pasar a niveles mayores y más auténticos, según lo que señala UNICEF y otros investigadores, pasar de una participación tutelada, muy adultocéntrica, a una participación auténtica de los estudiantes. Eso es el libro de, nosotros le llamamos internamente el libro de las herramientas, porque es eso, ofrece herramientas educativas, pero que vienen desde la voz y desde el corazón y desde las propias intenciones de los estudiantes, de carácter propositivo, lo que los transforma en agentes de su propia experiencia escolar. Muchas gracias. Te damos las gracias a ti, Verónica, por compartir este material y cómo finalmente trabajarlo, quizás en las comunidades educativas o los espacios de trabajo en donde podamos abordar estas temáticas de convivencia escolar. Queremos, como parte final de este encuentro, preguntarle a nuestros invitados, a nuestros participantes, si quedaría algún comentario, alguna reflexión final que nos quisieran compartir, partiendo quizás por la doctora Mara Chapón-Sabín, si es que les gustaría comentarnos algunos elementos de cierre para esta conversación. La única cosa que puedo decir es que este trabajo es muy importante para todos, no solamente para los niños y para los adultos, para la comunidad, para el mundo. Estamos en un tiempo la gente está muy divididos y hay guerra, hay pandémico, hay prejuicios y la única cosa que podemos cambiar en este momento es únicas cosas es la enseñanza de los niños, porque tenemos los niños en una escuela para un periodo de tiempo y hay mucho que podemos hacer para cambiar el clima y las ideas de cómo se comportan con otra gente, y estoy muy contenta de estar parte de este trabajo. Muchísimas gracias. Álvaro. Sí, solo decir que es importante ver a los estudiantes más allá de una
etapa de desarrollo fisiológica o biológica, los estudiantes son y debemos trabajar con ellos como actores educativos clave para transformar las propias escuelas, transformar las propias comunidades. Como dice Mara, estamos en tiempos muy complejos, donde los prejuicios y la discriminación vemos que se han ido agudizando incluso en nuestro propio país durante estos últimos tiempos. Por lo tanto, este libro ofrece la posibilidad de conversar sobre muchos temas desde un enfoque de justicia social, pero lo más relevante es que son propuestos por los propios estudiantes y desde ahí también creo que nos vuelve a situar en un diálogo que es pertinente y también es relevante para ellos, no solamente para los adultos. Y por último, solamente decir los nombres y las escuelas que participaron y agradecerles infinitamente por todo el trabajo, la dedicación que tuvieron profesores y estudiantes enviando sus propuestas. André Isaza, del Colegio Gabriela Mistral de Yoyeo, San Antonio. Anaí Soto, de la Escuela Diego Portales Palazuela de Valparaíso. Camila Navarro, del Colegio de la Santa Cruz de Limache. Camila Valderrama, de la Escuela Joaquín Edwards Bello de Valparaíso. De la Escuela Paul Harris, Viña del Mar. Jaime Bries, del Liceo y Escuela Juan 23 del Belloto de Villa Alemana. Raúl Contrera, del Colegio Claudio Mate, Viña del Mar, y Yana Saldivia, de la Escuela Arauco Quillota. Ellos son los protagonistas, ellos son quienes inspiraron este libro. Nosotros solamente fuimos un vehículo para llevar sus ideas en un formato que pudiera tener una mayor difusión, pero ellos son quienes los creadores principales de todo este trabajo. Gracias. Muchas gracias a ti, Álvaro. Paz, no sé si te gustaría compartir con nosotros alguna reflexión final. Creo que retomar un poco lo primero que mencioné, que era principalmente que la convivencia escolar es más que eso, porque yo, como les creo haberlo dicho, voy a salir de cuarto medio este año y voy a entrar a una nueva etapa, pero siento que todos los años en los que he estado estudiando me han formado el carácter, y no solamente voy a tener números y notas como el resultado de todos estos años, sino también mi forma de relacionarme con el resto de las personas. Porque no es solamente como sentirme parte del colegio o lo que sea, porque nunca fui una persona muy sociable cuando pequeña, pero lo que importa no es tanto así como tener 20.000 amigos, sino como con la gente con la que me vaya a relacionar dentro del colegio, pues tener una sana convivencia y poder decirle hola, buen día, y que me responda de modo agradable. Muchísimas gracias, Paz. Y finalmente, profesor Sergio Salmón. Bueno, creo que el libro claramente es un aporte formidable para la escuela como institución, y no es cualquier institución la escuela. Lo hemos visto en el caso de nuestro país, es una de las pocas instituciones que mantiene su prestigio. A pesar de los discursos que a veces circulan, especialmente y paradójicamente de las propias autoridades de educación, pero es una de las instituciones de la sociedad chilena que mantiene sentido, que motiva a ser parte de ella. Yo lo graficaba con esta afirmación, y es que quizás los niños y los jóvenes quieren ir a la escuela, aunque no quieren entrar a la clase, pero quieren ir a la escuela, porque hay un sentido allí en la escuela, ¿no? Pero no me quedaría solo con la importancia del libro para la escuela, que ya es muy grande, sino que creo que el libro aporta algo que necesitamos como sociedad. Y que, al parecer, la institución que puede hacer algo respecto a eso nuevamente es la escuela. Así es que aporta mucho más allá que solo al sistema educativo. Y con un sentido de urgencia. Uno hubiera pensado que 2 años de estar encerrado generaría un deseo de volver fraternamente a encontrarse, pero se ve tanta dificultad para encontrarse fraternamente con los otros en la sociedad chilena. O sea, claramente hay una necesidad aquí que va mucho más allá de la escuela. Y el libro creo que es aportativo para ambas dimensiones. Muchísimas gracias, profesor. Finalmente, queremos agradecerles la participación a ustedes, a quienes nos están viendo en su casa, a quienes nos van a ver posteriormente en estas retransmisiones. Agradecer la participación de Verónica, de Mara, Álvaro, Paz, Sergio. Agradecer también al diseñador y diagramador de este libro, el señor Mario Coronado, que fue parte fundamental también de este trabajo, que se ve estéticamente y visualmente
muy lindo, muy útil, muy funcional para la escuela y que sin duda en un formato multimodal comunica también experiencias de trabajo colaborativo. Muchas gracias también a todas las personas que se conectaron a través del fanpage del programa de apoyo a la convivencia escolar PASES, así como por el canal de recursos en YouTube. Que tengan una muy buena tarde. Una mejor convivencia, probemos la experiencia, vamos todos mano a mano, si al final somos hermanos, no hay que pelear en vano, tomemos un camino sano. Escucha, en la vida se lucha, no pienses en maldad, cambia tu mentalidad para no ser mal mirado. Si hiciste algo mal, olvida tu pasado, comienza de cero y llegarás a ser primero. Yo, dale, todos tus compañeros te mirarán como alguien nuevo, sin ningún pero, los mejores tiempos espero, ponete en su lugar, es malo verte llorar, no te metas en problemas, una mejor convivencia y menos violencia, ese es mi dilema, seamos personas buenas, no a las peleas, no queremos situaciones feas. Yo, como dice, ten un poco de conciencia, no provoques violencia por una mejor convivencia. Mejor convivencia, ese es el punto, vamos todos juntos, arreglemos el asunto. Somos un conjunto, ten un poco de conciencia, no provoques violencia por una mejor convivencia. Mejor convivencia, ese es el punto, vamos todos juntos, arreglemos el asunto. Somos un conjunto, si has sido dañado, si mal has estado y no has sido reparado, no te eches para abajo, déjalo de lado, hay demasiados casos, solo avanza paso a paso, con mucho cuidado, todo tiene su principio y su final, no hay que pasarla mal, una sola es la vida, si te vas solo de ida, no encuentras salida, todo a su modo, a los momentos me acomodo para un mejor bien, camino solo uno, y hay más de 100, los amigos se notan a lo lejos, te ponen simple, lo que está